Sí, van a ser claves para lo que quiere el nuevo cuerpo técnico, para mirar jugadores, para armar un grupo que de pronto son los que van a competir en la Copa América. Entonces nosotros como jugadores también prepararnos para ser parte de eso. ¿Contento con el cuerpo técnico? Sí, cada que hay un nuevo cuerpo técnico, uno siempre está como a la expectativa, pero cuando ya es un cuerpo técnico que has conocido por su recorrido, por su experiencia, por los equipos que ha dirigido, entonces se presenta mucho más fácil y para uno siempre hace motivo de orgullo que lo diría un técnico mundialista. Sobre todo un proceso que comienza muy temprano con miras pues a clasificar a ese Mundial 2014 Brasil, ¿no? Sí, como estaba diciendo, más que todo es para eso, para armar un nuevo grupo, para pensar ya en un futuro. Ya lo que pasó es pasado, no podemos hacernos la imagen que otra vez Colombia fuera del Mundial. Ya ahora tenemos que pensar que en ese Mundial vamos a estar y si todo el mundo cree eso, así va a ser. Presión de esa primera práctica. ¿Cómo, perdón? Presión de esa primera práctica con Hernán Darío Gómez. No, más que todo era para hacer un trabajo de movilidad, por lo que muchos de nosotros ya habíamos terminado el torneo. Entonces, una práctica normal, sencilla, para empezar a conocer lo que quiere el nuevo cuerpo técnico. ¿Qué conocía de él? Sí. Pues lo que se ve es un técnico muy alegre. Cuando fue el Mundial con Ecuador, pues todo el mundo le veía su alegría y su temperamento a la hora de dirigir. En Santa Fe también hizo lo mismo. Ahora que lo tengo acá, esperar tener la oportunidad de hacer muchas partes de las convocatorias para poder conocerlo más. Muchas gracias. Gracias.